Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Señores, hoy es domingo, domingo 14 del mes de enero del año 2024. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, en el día de ayer sábado, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, en su alianza estratégica denominada Rescate RD, dejaron juramentado como el candidato alcalde por esa alianza al ingeniero Lenin de la Rosa en una actividad que se llevó a cabo en la Asociación de Productores de acá de San Juan de la Maguana, ubicada en la Avenida Independencia frente a las instalaciones del recinto UAS San Juan. Un sinnúmero de dirigentes, de simpatizantes, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, se dieron cita a esta actividad en donde se expresaron algunos dirigentes de estas organizaciones políticas, en donde se puso de manifiesto la emoción, la algarabía, y donde mucha gente expresó su deseo de que el ingeniero Lenin de la Rosa se convierta en el próximo alcalde de este municipio de San Juan de la Maguana, y que en las elecciones del mes de mayo del año 2024, pues, sean escogidos los diputados, senador de esta alianza, como también quieren un cambio a nivel presidencial, una transformación a nivel presidencial. Esto, señores, que se trató de una asamblea inicialmente y que luego se convirtió en una marcha, en una caravana, en donde estas personas se desplazaron desde la Asociación de Productores hasta el Arco de Triunfo, acá, como celebrando esta proclamación. De verdad que había mucha gente en esta actividad. Estuvo ahí el senador Félix Bautista, senador por la Fuerza del Pueblo, que yo eso digo que él es senador por el PLD, aunque hoy está en la Fuerza del Pueblo, porque él ganó por el PLD y después se fue a la Fuerza del Pueblo. Estuvo ahí en esta actividad el profesor y abogado presidente provincial del PRD acá en San Juan, el profesor Mario Vargas. Estuvo ahí también Ramón de la Rosa, estuvo presente Julio César Bugué, candidato a diputado por el PLD, estuvo ahí también el profesor José Dolores Bugué, que es candidato a regidor. Había muchísimos candidatos a regidores. Ahí estaba Danilda Díaz, que es la compañera de boleta para la vicealcaldía del ingeniero Lenin de la Rosa. En esta actividad, señores, el senador Félix Bautista dijo que cuenta con el 77% de los votos para ganar nuevamente la senaduría por la provincia San Juan. Nosotros le vamos a presentar a ustedes este corte en el cual el senador Félix Bautista dice que en el mes de mayo del 2024 va a ganar la senaduría nuevamente de la provincia de San Juan con más del 77% de los votos. Escuchemos al senador. ¿Cómo se siente que una asamblea de dirigentes de la Alianza Rescate RD se haya convertido en una caravana? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa la fortaleza que tiene la Fuerza del Pueblo, la fortaleza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y la fortaleza que tiene la Alianza Rescate RD. Usted ha sido testigo de la multitudinaria manifestación
que se ha dado aquí en el día de hoy de manera espontánea. Y eso es lo que nos pone de relieve que en febrero y en mayo la Alianza Rescate RD llegará al poder. ¿Cómo ve la oposición? ¿Cómo ve la oposición de que un candidato presidencial tenga que venir a apoyar los candidatos de la provincia? No, es normal que los candidatos presidenciales vengan a apoyar sus candidatos locales. Lo están haciendo todos los partidos políticos y lo han hecho siempre todos los partidos políticos. Lo está haciendo el doctor Leonel Fernández con sus candidatos, lo está haciendo el presidente Abinader con sus candidatos, lo está haciendo Abel Martínez con sus candidatos. En fin, es una modalidad que se utiliza que los candidatos presidenciales apoyen sus candidatos locales. ¿Cuál es el porciento que obtendrá la senaduría de San Juan con Rescate RD? Altísimo. En este momento estamos en 77%. Ahí ustedes escucharon lo que dijo el senador Félix Bautista de lo que va a pasar, según dice él, en el mes de mayo en estas elecciones, donde se va a escoger donde se van a escoger los diputados, los senadores a nivel nacional y el presidente de la República. Dice Félix que él tiene un 77%. Esto de Félix Bautista, señores, es un asunto que hay que analizar de manera con mucha cautela, porque hay una coyuntura actual que se debe sopesar, se debe analizar bien estos puntos de este proceso que se aproxima. Ustedes saben que anteriormente Félix Bautista se sometía a estos procesos contando con el respaldo del gobierno. Ahora quien cuenta con el respaldo del gobierno es el candidato opositor a él. Pero vamos a ver, yo he dicho que Félix Bautista tiene una hoja de servicios sociales en la provincia de San Juan, que eso tiene un gran significado en su proyecto político y que la gente valora mucho esto. Vamos a ver qué va a pasar. Pero hay que analizar el asunto de febrero, el 18 de febrero, que son las elecciones municipales donde se van a escoger las nuevas autoridades municipales, los regidores, los encargados de juntas distritales. Todo apunta, señores, desde mi punto de vista particular, personal, todo apunta que Lenín de la Rosa va a ser el próximo alcalde de este municipio de San Juan de la Maguana. Lo digo porque nosotros que caminamos las calles, que conversamos con personas de distintos extractos sociales y que nos manifiestan su parecer sobre este proceso, según los datos que nosotros manejamos, Lenín de la Rosa va a ser el próximo alcalde de este municipio de San Juan de la Maguana. Los regidores, vamos a ver qué va a pasar. Hay muchos regidores nuevos que están aspirando, hay otros que están en el ayuntamiento, tienen 4 años, otros tienen más, pero vamos a ver qué decide la colectividad sanjuanera en este proceso con los regidores, porque ahí hay un paquete de regidores que no trabaja ni hace nada más que ir a negociar ahí al Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana. Pero vamos a ver qué va a pasar en este proceso del 18 de febrero, donde se van a escoger las nuevas autoridades municipales. Una gran cantidad de ciudadanos participó en esta manifestación de simpatía de esta alianza Rescate RD, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gentes, señores, participaron en esto. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias.